はさせねえぞ。ゴジータバーサスハーツ、絶対見てくれよな。Estamos a solo pocos días para el estreno de un nuevo capítulo del manga de Dragon Ball Super, el cual nos mostrará la batalla de Gohan contra el androide 73 y también más detalles sobre el entrenamiento de Goku y Vegeta. Sin embargo, también está próximo a ser estrenado el nuevo capítulo del manga de Dragon Ball Heroes, el cual nos mostrará algunos detalles que veríamos posteriormente en el anime, siendo la batalla de Gogeta contra Hertz la más esperada. Recordemos que el capítulo 18 de Dragon Ball Heroes en el anime promocional será estrenado en el mes de diciembre. No se sabe exactamente aún cuándo, pero podría llegar bien los primeros días, la quincena o incluso en la misma Navidad. Sin embargo, el manga de Dragon Ball Heroes se estrenará mucho antes junto con la revista Psycho Jump, por si alguno aún no lo sabe, aunque creo que muchos a estas alturas sí lo tienen en cuenta, pues Dragon Ball Heroes también tiene un manga, que en mi opinión está mucho más detallado que el mismo anime promocional y con alguna u otra diferencia pequeña respecto a este, pero la esencia y el fin es el mismo, derrotar a Hertz. El manga nos revelaría la suprema batalla del guerrero fusionado Gogeta contra el actual villano Hertz, quien ha mostrado también su última transformación, cuyo combate, además de ser el más esperado, nos demostraría qué tan poderoso es Gogeta en realidad. Pues si Bellito Dios Azul no pudo derrotar a Kamba, entonces las expectativas de que Gogeta Blue derrote a Hertz son muy escasas. Hay muchos rumores por parte de la comunidad de fans acerca de que el Ultra Instinto tendría que ser la solución ante el enorme poder de Hertz. Y pues sí, obviamente, el Mihate no Goku junto con la fusión de Gogeta sería un power up invencible, pero ya veremos qué termina sucediendo en realidad. Y bueno, ya veremos también qué novedades más nos traerá la revista Psycho Jump, la cual por cierto no será la única, pues también estamos a solo días del estreno de la revista V-Jump. Esta nos traerá el manga de Super, pero también contenido de Dragon Ball Heroes, posiblemente más detalles sobre la pelea de Gogeta contra Hertz, pues todo el hype se lo están llevando ambos por el momento. De hecho, se ha revelado oficialmente la portada de la revista V-Jump, en la que podemos ver que figura Goku con el traje que le caracteriza en la saga del planeta prisión y del conflicto universal, así que notablemente, grandes novedades serían reveladas muy pronto. A su costado, figura una carta especial de Goku Ultra Instinto Dominado, no necesariamente es un spoiler, pero quién sabe. Podría ser que la sorpresa al final no sea Gogeta, sino el retorno de Goku Ultra Instinto contra Hertz. Debajo figuran otras cartas con las figuras de Vegeta, Gogeta Dios Azul, Gogeta Super Saiyajin Fase 4, Jiren y Golden Metal Cooler. Me encanta este arte de Vegeta con el atuendo roto y una furia de Super Saiyajin Dios Azul. Y a su costado lógicamente Gogeta, a quien veríamos próximamente luchar y lucirse como lo hizo en la película de Broly. Asimismo, también es posible que la revista incluya material o detalles sobre la nueva saga de Dragon Ball Heroes. Lo curioso es que todo parece indicar que tras terminar la batalla de Hertz contra Gogeta, el anime promocional de Dragon Ball Heroes no terminaría aún ahí. Hace poco se anunció que Dragon Ball Heroes tendría un nuevo arco y una nueva misión, llamada Big Bang Mission, para el año entrante 2020, de la cual también logré hablarte hace no mucho. Pero ahora resulta que este arco podría ser una conexión entre el actual arco del Reino Demonio con Mechikabura y el arco del conflicto universal con Hertz y Fu. No sé cómo diablos van a juntar ambas tramas, pero luego recuerdo que esto es Dragon Ball Heroes y pues aquí puede suceder absolutamente todo. En contexto, el arco del Reino Demonio es una saga alternativa de Dragon Ball Heroes, que bueno,
ya no sería alternativa porque formaría parte de la historia principal para Dragon Ball Heroes 2020 con la misión de Big Bang Mission. Personajes como Goku y Vegeta Zeno Super Saiyajin Fase 4, Mechikabura e incluso el recientemente incluido Trunks Super Saiyajin Dios Rojo son quienes lideran el protagonismo de esa aventura. Y por cierto, recientemente se reveló también que Trunks inicialmente iba a ser un Super Saiyajin Fase 4, pero algunas complicaciones lo llevaron a convertirse en Super Saiyajin Dios. Las aventuras no canónicas de Dragon Ball Heroes nos presentaron a Trunks como un Saiyajin Dios, pero inicialmente esto no sucedería. Los planes que tenían los responsables de la licencia era introducir una entrañable fase Super Saiyajin exclusiva de Dragon Ball GT y dotarla a Trunks del futuro con los poderes del Super Saiyajin 4. Sin embargo, una serie de problemas respecto a la forma que obtendría su cabello y el color del mismo llevaron a Trunks por otro camino. Yo te lo había comentado previamente esto en un video anterior, pero ahora te traigo la versión completa. Pues como sabrán, Super Dragon Ball Heroes está dando rienda suelta a todas las ideas que se le puedan ocurrir a sus creadores, tales como unir a los mismos personajes de dimensiones diferentes, y esto incluye llevar a personajes que ya conocemos a nuevos niveles. Pero lo cierto es que los planes iniciales para este guerrero no eran darle una forma canon, sino más bien darle una que está considerada como pagana en el imaginario de Dragon Ball, el Fase 4. Y bueno, entre otras noticias, pese a que ya pasó un año tras el estreno de la película de Dragon Ball Super Broly, esta podría ser incluida en un importante premio. Los premios Google Play 2019 destaca sus diferentes productos y servicios según sus categorías que ofrecen en la plataforma: aplicaciones, juegos, películas, libros y una selección de editores. A través de una votación, la película de Dragon Ball Super Broly está siendo considerada entre los finalistas. La mala noticia es que las votaciones para que Dragon Ball Super se lleve el premio se ven limitadas por zona geográfica. Es decir, solo los seguidores de Japón podrán hacer que la película de Goku y Broly sea la ganadora de esta categoría. Cabe precisar también que Dragon Ball Super Broly llegó a participar en los premios de la Academia de Cine Japonesa, algo así como los Oscars para el país asiático, en la categoría de mejor película. Pero lamentablemente la ganadora terminó siendo Mirai. Y bueno amigos, estas serían todas las más recientes novedades por ahora. Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima.